trabajo doméstico en cada país es sumamente importante. Sin embargo, en Guatemala, sin ganar tanto dinero, cualquiera puede darse el privilegio de tener ayuda. Pero, ¿qué tanto se respeta a la persona que ayuda en casa? De eso les queremos hablar. Y es que recientemente una organización ha denunciado una serie de abusos sexuales y acoso en contra de trabajadoras. Son gente que salió de la provincia guatemalteca buscando una mejor oportunidad en la ciudad y se encontró con una pesadilla. Ahora les contamos la historia. El trabajo doméstico es una de las profesiones más antiguas de la historia y sus orígenes se relacionan con la esclavitud y el trabajo forzado. Actualmente, este tipo de trabajo es una gran fuente de ingresos para mujeres y especialmente niñas que desde los 13 años son enviadas a la ciudad capital para que ejerzan este tipo de profesión. En Guatemala, en la ley, es prohibido el trabajo de menores de edad. La situación de la pobreza en Guatemala obliga a los propios padres a llevar a sus hijas a trabajar en casa, a que ellas aporten mínimamente a sus casas. Un trabajo más que agotante, ya que se requiere de largas horas laborales, sin contar con un salario mínimo ni prestaciones que garanticen la dignidad de esta profesión. Esta contratación de menores de edad se da sobre todo en los pueblos y se da de una manera clandestina, donde hay una explotación a la niña. Porque se le pagan 300 quetzales, se le pagan 200 quetzales y el pago no se le da a ella, se le da a los papás cuando llegan a verla y se llevan el dinero. Diana Gómez, una joven que reside en una aldea de Coatepeque, nos comenta cómo a los 12 años debe dejar la escuela para poder trabajar y así poder ayudar económicamente al sustento del hogar. Situación económica en la familia, pues entonces veo yo como irme a buscar trabajo en la finca, en la misma finca donde labora mi papá. Una experiencia nada grata para Diana, al verse acorralada por un patrón que no ve en ella una niña deseosa de superarse. Al contrario, ve en la pequeña la forma de satisfacer sus más salvajes deseos. Fue ahí donde empieza una cuestión como ya de tristeza, porque yo no la había entendido. Cuando ya fui víctima de acoso sexual de parte del administrador de la finca. Desconcertada por lo ocurrido en la finca donde laboraba, Diana decide dejar eso en el pasado y empezar de nuevo, pero esta vez lejos de su hogar. Aunque no tenía ni la menor idea de que ese recuerdo terrible le seguiría hasta su nueva morada. Me vengo a la capital, pero trabajando en casa, en trabajo doméstico, donde nuevamente fui víctima de acoso de parte del papá de mi empleador. Era una persona de la tercera edad, pero en un momento él dijo, ¿puedes venir a servirme el desayuno a mi habitación? Entonces yo lo hice, pero en eso él me agarra, o sea, recibe el desayuno y lo pone en su mesita de noche y luego me dice, ven, te quiero hablar, es que me siento mal. Entonces yo me acerco y cuando en el momento que yo me acerco, él me agarra y me tira encima de su cama. Una realidad que viven no solo jovencitas, sino también mujeres adultas, es que en muchas ocasiones son humilladas por negarse a mantener relaciones con sus patrones. Empecé a trabajar como trabajadora doméstica a los 8 años. Yo iba a ser víctima de mi patrón. Él me tocaba, me hacía así. Y se llegó el momento donde él me agarró, nos forcejeamos en la cama y como yo no me dejé, entonces él me dijo que le iba a decir a la señora que yo era la que lo estaba provocando a él. La falta de pago también es otro factor el cual afecta a miles de trabajadoras del hogar. Ella que no tiene dinero, dice que ellas son amas de casa, ¿cómo que amas de casa? Ella trabaja la SAT y su esposo tiene una empresa y no me paga nada. Y después, ¿qué voy a hacer? Digo yo. Y todavía estoy trabajando por uno que sabe usted que tiene una gran necesidad. Un problema que va más allá, ya que en muchas ocasiones niñas son traídas a la capital para explotarlas sin que nadie lo denuncie. El tema de la trabajadora doméstica suele caer en ese proceso de trata, porque muchas veces hay personas que no son guatemaltecas, pero que están en nuestro país, buscan a las niñas y las ofrecen que se van a ir a trabajar de niñeras, o a las adolescentes también, y se las llevan para otros países. Aunque las trabajadoras del hogar no cuentan con leyes que garanticen la dignificación de su profesión, hay instituciones como Atradom
y la Procuraduría de los Derechos Humanos, que están dispuestos a apoyarlas. Pueden comunicarse también a través del call center, que es el número 1555, para interponer una denuncia. No es necesario que vengan de forma personal, puede ser bajo garantía de confidencialidad, es decir, no proporcionar su nombre si tienen temor a represalias, o bien hacerlo de forma anónima para que nosotros podamos darle seguimiento a su denuncia. El teléfono lo quiero dejar, es el 2220-4410. Buscar la forma cómo llamarnos rápido, ¿verdad? Y nosotras buscamos la forma de cómo encontrarla o que ella esté con nosotras en la sede. Y buscamos cómo irlas apoyando. Imágenes de Antonio de León, Juan Carlos Rivera, Al Límite. En este momento se encuentra en el Congreso también un convenio que puede hablar de cómo ayudar a las empleadas domésticas para tener, pues, el respeto a sus derechos básicos y las posibilidades de ganar un salario digno. Sin embargo, la organización dice que ese trabajo ha costado tanto y que probablemente sea el nuevo Congreso el que conozca esta iniciativa.